Somos de Concordia, Entre Ríos, pertenecemos al gimnasio Cross Bulls y bueno, vinimos acá a dar lo mejor de nosotros para la competencia de la Liga de Interboxes. ¿Cuánta gente vino de Concordia? Somos 13. 13, de los cuales competimos 11. Somos 11 competidores y dos del personal. Todo staff. De limpieza, digamos. Es la primera experiencia. Primera vez que llegamos a la Liga. ¿Y cómo la están pasando? La estamos pasando muy bien. Esto acaba de comenzar, en realidad pasó el primer hit, el primer WOD, digamos, de nosotros estamos en el segundo hit y la verdad hay bastante competidores muy buenos. A ver los alborotadores del fondo, por favor. Hay un nivel muy bueno de competidores y hay que dar lo mejor del equipo para nosotros vinimos con expectativas de ganar, así que vamos a ver qué es lo que se da. Venimos a buscar podio, exacto. Bueno, muy bien, chicos. Toda la suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Box TV sigue cubriendo aquí la competencia, la Liga de Interboxes. Estamos por presenciar el último WOD y luego vamos a ver quiénes son los que van a estar en el podio. Y me encuentro con todo el team, dueños también del Box SEM, que se encuentra en, me dijeron... Zona Oeste, Tapiales. En Tapiales, en Zona Oeste. Son un montón, están compitiendo algunos. Así que bueno, vamos a primero arrancar a hablar con uno de los dueños del Box. Tu nombre, decime primero. Claudio La Loca. Bien, Claudio, estás compitiendo. ¿Cómo fue también que se organizaron para venir acá a la Liga? Bueno, nada, acá con el compañero Rodri, que también es coach del box. La idea lo promovió él y bueno, nada, tuvimos muy buena convocatoria, los chicos se prenden y tienen mucho compromiso. Y nada, queremos que somos un box que es joven, hace poquito que abrimos y bueno, la gente que está, que tenemos asociada, se prende a todas estas movidas, a ir a competir al box y cada vez son más. Los que estas cosas hacen que, bueno, cada vez sean más los que se suman a competir, que es lindo todo el ambiente de una competencia. ¿Hace cuánto que está abierto este box? Y nosotros abrimos en 2015, mediados de 2015. Bien. Medianamente joven. Sí. Y nada, a mucho esfuerzo, sin mucho conocimiento de todo esto, ayornándonos todos los años que pasaron. Nos ayudaron para ir aprendiendo de muchas cosas, los errores, los aciertos y
por suerte hoy tenemos mucha gente que nos acompaña y nos sigue, porque no solo estamos los que estamos acá son los que compiten, sino que hay un montón que nos sigue y que entre son todos los que están acá, todos estos enfermos. Saluden a la todos allá, el enfermito, claro, todo. Así que eso es muy lindo para nosotros. Es lo más lindo, para mí es lo más lindo. Somos arrancamos los dos y ver esto es muy emocionante. Totalmente. Como coach, ¿qué les enseñás a tus atletas o qué mensaje les querés hacer llegar? Básicamente que confíen en lo que ellos pueden hacer, que es mucho. Somos un box nuevo, que arrancamos para vivir la experiencia, disfrutarla. Y terminamos compitiendo contra boxes importantes. Ver a Gonza Duro, ver a De La Mer, compitiendo en el andarivel de al lado. Para estos chicos que es la primera vez que salen a competir a este nivel, es algo que lo tienen que valorar mucho, pues muy importante. Estamos octavos a un WOD de terminar y que se la crean porque hay mucho potencial en el box. Sí. Bien, muy buenas palabras. ¿Quiénes de los que están compitiendo, que le quiero preguntar cómo la están pasando? Bien, todo bien. La verdad que es una experiencia re linda. Yo hace un año y medio que arranqué en esto. Uh-huh. Y nada, la verdad que tanto Rodrigo como Claudio me enseñan cosas y a mí me gusta progresar y mejorar y la verdad que estoy muy contento. Bien, a ver, acá. No, para, quiero decir algo en serio. Yo no soy del box, no soy del box, me llamaron porque tuvieron un par de problemas para juntar gente o lesionados y eso. Uh-huh. Lo conozco por mi madrina que entrena. Y hoy compartir ellos, eso creo que tienen también de lindo el CrossFit, como que capaz que no siendo el mismo box, puedes armar una cosa recopada. Uh-huh. Y llevarnos como si nos conociésemos siempre y apoyándonos, como si entrenásemos todos los días. Totalmente. Entonces me voy con una experiencia re linda, o sea, a pesar de cualquier cosa, creo que vinimos a divertirnos todo y eso está buenísimo. Creo que eso es lo más importante que tiene esto, ¿no? De poder vivir la experiencia en comunidad y mirar toda la gente que hay. Y gente que no está compitiendo, familiares, imagino ustedes, que están acá haciéndoles el aguante. Los felicito a todos. Los felicito a todos. Gracias. Nos queda un WOD más, así que rompanla quienes vayan a competir. Y seguimos con más competencia aquí en la Liga Interboxes. Bien. Disfruté mucho de Meet and Greet. Me gustó que todo el mundo tenga la posibilidad de hacernos preguntas y de conocernos más y sacarse dudas sobre cómo entrenamos, cómo comemos, cómo competimos o lo que sea. Así que me gustó porque es algo que no se da normalmente, lamentablemente por medio de las redes de Instagram, de lo que sea, no se da, así que me gustó. Muy bien, se sintieron cómodos por lo menos. Nos sentimos cómodos, me acoplo lo que dijo Solcito, está bueno poder quizás responder o exponer un poco, no exponer, sino contar un poco nuestra experiencia, porque la realidad es que somos gente normal como cualquier otro, no tenemos ningún tipo de ni de privilegio, ni de tocado por la varita, nada, es cuestión de decisión y convicción, entonces para mí creo que está bueno dejarlo claro y decir que nada, somos gente que nos gusta, nos apasiona lo que hacemos y nos dedicamos a eso. Nos dedicamos en el sentido de que queremos hacerlo lo mejor posible siempre y nos gusta competir, así que nada, creo que está bueno, por si alguien quería preguntarnos algo, se hace una duda, haber dado la posibilidad del lugar. Ahí pasó el tren por atrás, así que bueno, gracias chicos. No, gracias a vos. Bien, acaba de terminar a la Liga de Interboxes y me encuentro con Florencia, subsecretaria de Deporte. Sí, ¿estoy diciendo bien? De Pilar. Bien, de Pilar.
Básicamente es la que cedió el lugar aquí, el microestadio en Pilar, para que se realice esta competencia por segunda vez. Así que bueno, ¿cómo viviste Florencia y cómo presenciaste y qué te pareció este evento que se volvió a dar este año? Muy bien, la verdad que contenta, por primero que Ariel es un amigo y la verdad que es un evento súper profesional. El año pasado nos pasó que salió todo perfecto. Cuidan mucho, esta es nuestra casa y para mí es un honor que los deportistas lo cuiden tanto, la aceptación de todos del lugar también, así que nada, feliz de que vuelvan y espero que vuelvan a venir otra vez, así que muy bien. ¿Qué te parece hacer un evento de CrossFit, que digamos que es algo más novedoso que el deporte que se puede llegar a ver, más común, por decirlo de alguna manera, porque no todo el mundo practica este deporte, en relación a otros deportes? Digo, ¿qué te pareció poder verlo acá, en el microestadio? A mí me gusta mucho la disciplina de CrossFit y la realidad es que nosotros apostamos a abrir un poco el panorama de deportes, no solamente los básicos, que también los tenemos, por supuesto, pero tenemos deportes alternativos, tenemos una escuelita de Cavadi, estamos intentando tener ahora también una escuela de entrenamiento funcional, así que nosotros apostamos al deporte en todas sus ramas, así que un placer de verdad. Si alguna persona que esté mirando la entrevista en este momento está interesada en algún momento en hablar con vos o cómo debería acceder o poder comunicarse para, nada, en el caso de que quiera llegar a hacer un evento aquí, ¿cómo se podría dar eso? Te paso mi teléfono, no tengo problema. se acercan acá al microestadio, que es Mercedes y Fitzroy, a metros, a cuadras del centro de Pilar. Bien. De verdad, dejo mi celular, que es 153-595-6068. Ese es mi celular. Buenísimo. Se comunican conmigo y vienen, conocen el lugar y siempre estamos abiertos a hacer más eventos. Buenísimo. Bueno, gracias, Flor, por tu tiempo. Te felicito. Y bueno, aquí terminamos un sábado puro CrossFit en el microestadio de Pilar. Me encuentro con Manu Vicilia, uno de los organizadores de la Liga de Interboxes. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cumplieron con las expectativas? La verdad que cumplimos con todas las expectativas. Si te tengo que decir cómo la pasé, la metáfora es que fue una montaña rusa. Bien. Subida, bajada, muchos emergentes, muchas cosas, pero la verdad un honor que todo el país pueda participar. La verdad, muy contento, muy feliz y... la verdad me emociona que haya salido todo tan bien finalmente. Bien, bueno, nosotros estuvimos aquí, lo presenciamos, lo disfrutamos, competimos, la pasamos bien, así que nos vamos a descansar y vos también tenés una cara que no puedo más. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Choque. Puro CrossFit aquí en el microestadio de Pilar, la Liga de Interboxes. Lo que pueda suceder.